Con el público y la crítica echadas en el bolsillo, The Doors inició la creación de su segundo álbum. Ahora debían dar el paso con mucho cuidado, pues su antecesor disco había conquistado los oídos de todo el mundo. Bienvenidos a Hard Rock y los dejamos con el segundo capítulo de esta serie de The Doors. Para el verano de 1967, los Doors habían conseguido colocar su sencillo Light My Fire en el número uno de las listas de popularidad y Jim Morrison se había convertido en una superestrella de rock. El disco debut de The Doors, publicado en enero de 1967, se convirtió en uno de los discos debut más importantes de toda la historia del rock, causando un gran impacto entre el mundo musical en ese momento. Este disco contiene solamente dos covers, la canción Alabama Son Whiskey Bar de Bertolt Brecht y Backdoor Man de Willie Dixon. The crystal ship is being filled. She's a 20th century fox. She's a moon of Alabama. Come on, baby, light my fire. No hay aquí un solo tema débil. Cada canción es una pequeña joya, desde el inicial Break On Through hasta el polémico The End. Strange Days sería el título de la siguiente obra, pues los días de aquella época no podían tener otro adjetivo. En medio de un contexto lleno de cambios y manifestaciones culturales, el disco parece absorber todos esos ambientes. Había una especie de extrañeza psicodélica en todo el álbum, desde los tonos del eco en el track que da el título al disco, hasta el címbalo al revés en I Can't See Your Face in My Mind. El álbum incluyó una canción experimental. Era una versión de un poema que había escrito Jim Morrison cuando estaba en la preparatoria, llamado Horse Latitudes. En este disco se incluyó el tema Moonlight Drive, la canción que presentó Jim Morrison a Ray Manzarek en la playa de Venice, lo que la convierte en una de las canciones preferidas para los seguidores de The Doors en todo el mundo. Mientras seguían las sesiones de grabación en el estudio, la canción People Are Strange se lanzó como sencillo en septiembre de 1967 como un adelanto de lo que vendría siendo este segundo trabajo de la banda. Esta canción alcanzó el número 2 en las listas de popularidad. Finalmente, en octubre de 1967, se lanzó su segundo disco Strange Days. Todas las canciones eran originales de la banda. Se convirtió en un éxito inmediato, alcanzó el número 3 de las listas de popularidad y permaneció allí por más de un año. La pieza que salió como sencillo fue la propia Strange Days. El tema presentaba una voz con efecto y un estribillo que no consolidó al grupo en las listas. Este es un tema bastante bizarro que no fue del todo aceptado por los fans. El tema que les salvó a mantener su popularidad fue Love Me Two Times, tema que presenta fuertes influencias del blues y uno de los riffs de guitarra más populares de la banda. Al igual que en su disco debut, este cerraba con la canción más larga, esta vez fue When the Music's Over, cuya letra se convirtió en un grito de protesta para los jóvenes en general. Además, la canción habla del amor que los miembros del grupo tenían hacia la música, hacia lo que se dedicaban, demostrando con esto que los Doors era una banda entera y la música el único motor de sus vidas. Esto particularmente en los años 60 demostró ser una fuerza muy grande entre los jóvenes que estaban inconformes con los moldes sociales y políticos de su época.
Así que la banda en esta canción reivindica la valía que tenía la música para la juventud de los años 60. What the music is your special friend. Day and sound fire is it intense. Music is your only friend. Si acaso carecía del impacto agonizante de su primer trabajo, este disco no es malo. Muchas de las canciones llevaban tocándose mucho tiempo, pero son distintas del trabajo de la mayoría de sus contemporáneos. En la luminosidad del verano del amor, los Doors seguían apegados a una oscura extrañeza. Now the Doors. Entre los problemas que The Doors y sobre todo Jim Morrison tenían con la prensa y con su público, destacan dos en el año 1967. El primero se da durante su presentación en el show de Ed Sullivan poco antes de la publicación de su segundo disco. Sullivan era una gran influencia para los rockeros de los años 50 y 60. Para Elvis Presley y los Beatles fue una gran ayuda aparecer en su show, pues llegaron a millones de televidentes. En este caso, los Doors iban a interpretar Light My Fire. Pero había un problema. La CBS se opuso a que usaran la expresión higher, que significa más drogados, en la letra de la canción. Por lo tanto, se le sugirió a Jim Morrison sustituir la línea con otra con la que el grupo estuvo de acuerdo. Pero Jim Morrison era Jim Morrison y no había forma de aceptar toda esta rectitud mediática impuesta por la CBS. Y era de esperarse. Durante la transmisión en vivo, Jim Morrison cantó la canción sin hacer cambio alguno. Con un Ed Sullivan furioso, impotente y la CBS sin capacidad de hacer algo en vivo, la banda estaba programada para presentarse en 6 futuras fechas. Pero con lo ocurrido aquí, le avisaron al grupo que nunca volverían a aparecer en el show jamás. El otro suceso fue cuando el grupo apareció en la revista Life. Y no tanto por su talento musical, sino por el arresto de Jim Morrison. Todo pasó cuando el 9 de diciembre de 1967, un día después del cumpleaños 24 de Morrison, los Doors tocaron en el estadio de New Haven, en Inglaterra. Morrison, según comenta, que conoció a una chica en el camerino y que querían algo de privacidad. Así que se metieron a un cuarto para hablar y platicar y tener un tiempo a solas. En ese momento un policía de New Haven los descubrió y los conminó a salir de ahí. Jim Morrison sigue siendo Jimmy y le dijo al policía que se fuera al demonio, intercambiando palabras altisonantes hasta que el policía le roció gas lacrimógeno en la cara. Inmediatamente la noticia le llegó a los oídos de Ray Manzarek y de Bill Siddons, el manager de equipo de la banda, quien corrió a convencer al policía de que la persona que arrestaban era el cantante del grupo que se presentaría esa noche. Y aparte, bueno, pues Jim Morrison estaba a punto de ser llevado a la cárcel por un cargo previo. Como no quería provocar una rebelión de la multitud, el jefe de la policía se disculpó. Así que soltaron a Jim Morrison y Manzarek le ayudó a que se limpiara los ojos. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí el incidente había terminado. O al menos eso pensaron todos, pero no Jim Morrison. Subió al escenario y con los ojos aún rojos por el gas, hizo el show. Fue un buen show, el público respondió bien y estuvo entusiasta. Entonces, a la mitad del último número, Backdoor Man, Morrison se aventó un discurso increíble, espontáneo, contándole al público acerca del incidente del camerino y cómo fue atacado sin razón. Según Bill Siddons recordó después, humilló de tal manera la lógica de la policía que hubiera logrado que esos chavos se rebelaran y todos habrían dado su vida por Jim. Era algo increíble. En ese momento, la policía de New Haven no aguantó más y apareció llevándose a Jim a la cárcel, donde lo arrestaron por obscenidad. Con todo esto, Jim Morrison en verdad parecía divertirse. Una y otra vez se le presentaban oportunidades de decirle a la autoridad lo que le viniera en gana. De esta manera, él vino a encarnar la protesta de su generación. Ahora, todo lo que necesitaba era algo que lo ligara con los políticos y con el movimiento antiguerra para parar la guerra de Vietnam. Esto lo haría de forma acertada en el siguiente disco, Waiting for the Sun. Hasta aquí terminamos con el segundo capítulo de esta serie. Recordamos al público que cada miércoles a las 10 de la noche se publica un capítulo nuevo. Tu apoyo es muy importante, así que suscríbete a este canal. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber en los comentarios tus opiniones. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.